Francorne cumple 3 años, un lugar emblemático en Marbella y que bueno es conocido a nivel nacional e internacional por tantísimas personas que han pasado por aquí y siempre ha quedado ese buen recuerdo y por supuesto por lo agradable que es la música, el servicio, tomar aquí unas copas. Bueno, fijaros qué ambientazo que tenemos en este aniversario. José Luis, ¿cómo está usted? Hola, muy bien, estupendo. Efectivamente, el sitio, el punto de encuentro ideal en Marbella. La gente viene aquí, se encuentra a gusto. Si hay partido de fútbol, de copa o internacionales o lo que sea, lo pasan un rato agradable. Por la mañana vienen a desayunar, se desayuna fenomenal, unos zumos de fruta y unos fantásticos. Y luego esta terraza es ideal. Y bueno, y de noche, pues hasta las 3 de la mañana, los días de fiesta, se está muy bien. Y tenemos la ambientación de Besarte, que vienen los mejores grupos de Marbella a actuar, ¿eh? Bueno, aquí los tienes esta tarde, que son lo mejor en la musiquilla y el flamenquito que hay en Marbella, para pasar muy agradable. Entonces la gente está muy agradable, se consiguió una decoración basada en la historia que tiene Francorne, porque Francorne no ha nacido ahora. Francorne lleva 3 años bajo la dirección de Guillermo Yagüe, que me toca algo, pero no sé qué. Y entonces es una decoración basada en lo que fue Francorne hace 10 años, 15 años, cuando Jaime de Mora venía aquí todos los días a tomarse su café y a disfrutar con los moteros, porque este era el punto de encuentro de los moteros. Y bueno, y sigue siéndolo, ¿eh? Es un lugar único en Marbella, ¿no? Porque en el lugar que está y el servicio que tiene y la trayectoria, bueno, creo que es único en Marbella, creo que no hay otro igual. Sí, efectivamente, el sitio ideal, el sitio que la gente, aquí puede venir la familia, como ves, los niños, disfrutar un rato, por la noche se está muy agradable y bueno, pues aquí estamos. Tenemos la familia con la tarta. Sí, y su esposa, que además que la ha hecho su esposa. Sí, ha hecho como siempre. Yo creo que no tiene muchas ganas, pero bueno, ha hecho una tarta muy, muy, muy grata. Y está bien. Y mi nieta que está ahí ahora, Macarena, que está muy guapa. Y mi nieto. Y Guillermo, que no sé dónde está, pero él está al pie, claro, al pie del cañón tiene que estar, porque tú sabes que él es un emprendedor y es un empresario, un emprendedor joven de Marbella que ha tenido, gracias a Dios, mucho éxito. Y eso es muy bueno, ¿eh? Que sean muchos años y que podamos disfrutarlo también como en estos momentos. Enhorabuena y a Guillermo, a su familia, por este sitio tan fantástico con tanto éxito. Pues nada, muchas gracias a vosotros por venir y acompañarnos en este tercer aniversario y esperemos que dentro de 20 aniversarios pues podamos seguir contándolo, ¿eh? Muchas gracias. También gracias. Bueno, si hay una persona dulce aquí en Francorne, es la esposa de José Luis, Cloti, que tiene una mano para hacer eso dulce, que bueno, la verdad es que no sé qué me gusta más, esa sonrisa que tiene Cloti o tu dulce, Cloti, es muy difícil. Bueno, los dulces están buenos, ¿vale? Pero tampoco lo puede hacer cualquiera, son dulces caseros, mira qué cosa, de plátano, de fresa. Cuéntame qué has preparado para esta ocasión. Pues, mira, no mucho porque no he tenido mucho tiempo, ya sabes que no estoy aquí, la mayoría de los días estoy fuera, pero he hecho una tarta de fresa y nata, otra de plátano que es clásica, que le gusta a todo el mundo, y una de frutas, y chocolate. Bueno, sí. Creo que la nieta ya ha heredado ese don culinario y ha preparado un arroz con leche, sí. Buenísimo, ¿no? Ha hecho arroz con leche con anís,
Muy rico, ya lo probarás. Gracias. Venga, gracias. Bueno, doctor Caparró está aquí también disfrutando de este aniversario con amigos y bueno, yo creo que es un lugar precioso y usted se ha sido también aquí a Francorne. Desde luego, es una maravilla venir siempre a Marbella y sobre todo venir a casa de amigos como mi amigo José Luis Yagüe, el mejor, digamos, embajador del campo de Gibraltar y de Marbella, y su hijo Guillermo, que es un fuera de serie y que realmente hay que reconocerle el mérito de que está, es un gran empresario en Marbella, de la vida de Marbella, y nos proporciona momentos tan agradables como estos. Yo quiero felicitarle por el tercer aniversario de Francorne, por la magnífica salón de o discoteca Malavida, que es una maravilla, y con jóvenes como mi hijo, pues podemos disfrutar dos generaciones, la mía y la de él. Que vamos a preguntarle, ¿qué es lo que le gusta más de Francorne? Buena. Sí, me llamo Cayetano, encantado. Pues nada, es un magnífico sitio para pasar una buena tarde entre familia y amigos. Y ya estoy aquí, encantado de estar aquí. ¿Has ido también al flamenquito, a la buena música, al ambiente, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho el flamenco, tengo muchos amigos que son artistas también y ya está bien. Elegido uno de los mejores lugares y usted también como empresario también registra. Efectivamente, en estos momentos realmente cualquier empresario como Guillermo o cualquier embajador como Jesús Luis es de agradecerle, es una heroicidad, una auténtica heroicidad. Muchas gracias, gracias. Bueno, por supuesto, también se une a la fiesta una persona muy querida por mí, que es Dunia Yagüe, y que, bueno, aunque la veo poquito, pero siempre tenemos un buen recuerdo de todas las cosas bonitas que ha hecho en Marbella, y es que ella tiene mucho arte para todo. Y si ahora se ha dedicado más a la parte de la medicina, estas técnicas chinas que están resultando un gran éxito, y a mí me gustaría mucho que me hablase de ella. Dunia, primero saludarte, que te veo espectacular, está cada día más joven, más guapa. Debes esas técnicas que tú has estudiado y que el resultado ya lo vemos, ¿no? Pues sí, es todo. La medicina tradicional china lo que hace es equilibrar la energía y entonces, claro que también se ve una rejuvenecida, porque cuando se está en salud y se está bien equilibrado, todos los puntos energéticos del cuerpo, pues se nota, se ve. Y eso se hace tocando los puntos, ¿no?, concreto para cada cosa, ¿no? Porque con la acupuntura no solamente para las técnicas, sino se puede aplicar a un sinfín de cosas, ¿no? Por ejemplo. Pues mira, en la clínica nuestra tratamos mucho el tema del dolor. De hecho, trabajamos con el Ministerio de Sanidad y nos derivan. Estoy hablando de Gibraltar, lógicamente. Nos derivan pacientes de la clínica del dolor, porque la acupuntura, no, al no tener efectos secundarios, para tratar el dolor es lo mejor. Y luego otra cosa que me ha llamado mucho la atención de los tratamientos son, pues, los problemas que hay ahora de que cada vez se tiene menos hijos. Las parejas suelen tener dificultad en esta generación, en este siglo de que estamos, de la fecundación, ¿no? Desgraciadamente hay muchas parejas con problemas de fertilidad y la acupuntura es fantástica para eso. Muy bueno, sí, estamos teniendo muchos resultados. Tenemos muchos bebés ya por ahí. Hay una página web que podamos visitar para ver todas las características, las propiedades, cómo se implantan los tratamientos. ¿Podemos hacer? Todavía se está haciendo, pero tenemos la página en Facebook. Sí, es la Traditional Chinese Medicine Clinic en Gibraltar, en la clínica de medicina tradicional china. Estamos allí en Gibraltar y ahí ponemos todos los estudios científicos que hay, todas las novedades. Ahí lo podemos ver todo. Sí. Pues lo voy a mirar todo detalladamente porque me encanta. De verdad, enhorabuena y que me ha alegrado mucho verte, Dunia. Y yo de verte a ti, son muchos años y muchos recuerdos muy bonitos. Me alegro mucho de verte. Estamos celebrando el tercer aniversario ya, 3 años, señores. ¡Nos vamos! ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Y que dure mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho amor! ¡Quiero comer mucho amor! Miguel, ¿tú no tenías algo que hacer? Vaya, mi Miguel, ¿dónde está mi Miguel? Bueno, como nuestro técnico se ha ido. Qué bonito es mío, qué bonito es mío.
José Miguel, qué bonito es mi José Miguel. Bueno, buenas tardes. Y nada, van a cantar un poquito a capela, entonces lo que queremos un poquito de silencio para que todo el mundo lo podamos escuchar bien, ¿vale? Y nada, pasárnoslo bien y a disfrutar de este pedazo de nuestro aniversario. Un besito, ¡ole! ¡Ole bien habla Miguel, hijo! Pero muchas gracias. Ole, ole tú y tu hechura. Siempre tuviste